嗯。 Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy acompaño a uno de los directores de la Consultora de Imagen y Gestión Política, el licenciado Martín Ariel Surpin. Si bien el trabajo de una consultora es constante, es permanente, en nuestro país, los políticos las convocan cada dos años y las escuchamos a diario. En ese marco, consultar a un consultor no es redundante. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo va? Bien, todo bien, gracias. Martín, en diciembre de 2018, la figura de la Baña crecía entre quienes no votarían a Cambiemos ni al peronismo kirnerista. Uh -huh. En Las Pasos se consolidó como tercera fuerza en el orden nacional y busca crecer. ¿El electorado podrá coincidir con esa búsqueda? Si me preguntabas antes de Las Pasos, por ahí la respuesta era más orientada hacia el sí. Lo cierto es que desde el diciembre de 2018 hasta el momento de Las PASO, en agosto de este año, perdió mucho terreno electoral, vamos a llamarlo, Roberto Labaña, con respecto a las dos opciones que se venían manejando, vamos a llamarlo oficialismo y oposición principal, que sería eh, frente de todos quedó realmente muy lejos, a una, en una polarización tal que se llevaron el 80% de los votos entre dos candidatos. Con lo cual, si, si Roberto Labaña hubiese estado cerca de 15 puntos, uno podría hablar de una tercera fuerza con proyección de futuro, como en algún momento lo fue eh, Sergio Massa. Hoy la figura de Roberto Labaña tiene posibilidades todavía electorales, no creo que de ganar, pero sí de crecer, utilizando a aquellos eh, frustrados. Que por ahí eligieron a alguien en las pasos por castigo o por elección, pero que determinantemente no van a jugar a ganador en las elecciones definitivas de octubre, porque con un resultado tan fuerte como el que se dio, por ahí la gente va a volcar un poco el voto a la y puede llegar a retomar algo. Pero no sé si se puede consolidar con una tercera fuerza, sobre todo porque quedó muy lejos y porque la figura de Roberto Labaña, por un tema de edad principalmente, no sé cuánta carrera política le quede por delante y cuánto incidió la presencia de Sper como candidato lo mismo que te vi es, que es impresionante porque antes de las pasos en uno realidad había... en realidad déjame focalizar uh -huh. este, la pregunta o la idea es decir también le restó votos a Lavagna porque es sabido es conocido que le quitó algún voto a Macri a Lavagna también puede ser pero a la hora de los números grandes no puede haber modificado mucho porque si José Luis Esperto hubiese sacado 10%, ahí podemos hacer una evaluación concreta de cuántos votos perdió la Baña, cuántos votos perdió Magri. Al estar por debajo de los 5, cerca de los 5, mucho no puede haber incidido. En 2017 la imagen de los sindicatos y los sindicalistas uh -huh. no era positiva. Me interesan dos aspectos. Saber si ustedes han consultado recientemente sobre ese particular y qué tipo de preguntas se formulan para ponderar imagen. Con respecto a los sindicalistas, Hemos trabajado en ese aspecto, por ahí ya no haciendo tantas eh, encuestas de opinión sobre cuál es la imagen que tiene el electorado o la gente sobre los sindicalistas, porque no están a la luz del día. Si ahora tenemos. ¿Qué significa que no están a la luz Y tenemos a partir de ahora cortes sindicales, como estamos empezando a tener desde ahora hasta octubre, y seguramente en un mes o en 15 días, vayamos a buscar esa opinión pública para poder ver y reflejar si el movimiento sindical visto desde el electorado puede influir o no para un lado u otro. Esa es principalmente porque hoy en día no estamos midiendo a los sindicalistas. Aparte tenían una preponderancia más fuerte. La figura de Hugo Moyano estaba muy en, 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 en boga en ese momento y ahora está más relegado, vamos a decirlo. A nivel de imagen, que era la otra pregunta que me hacías, eh, no, puntualmente no es que preguntamos qué imagen tiene, aunque sí lo hacemos sino que buscamos a través de dos vías. Primero preguntarle qué imagen tiene usted de tal persona. Uno puede decir y le hago unas opciones. Muy buena, buena, regular, mala, muy mala, no sabe, no contesta. eso es una respuesta, que uno en un sondeo puede rápidamente tener esa respuesta como válida. Pero después se le hacen preguntas de apreciación que ayudan a reforzar o no ese, esa opinión. Por ejemplo, ¿usted qué imagen tiene de Hugo Moyano? Me dice mala. Coincide con esta frase, una frase de Hugo Moyano, que la persona no, no sabe que es de Hugo Moyano, dice, coincido, ¿qué opina de su gestión independiente? Es buena. Entonces ahí, por más que haya dicho muy mala, se ve que hay coincidencias en el, las demás respuestas que a la hora de por ahí plantearla en un escenario electoral con otros candidatos que no tienen ningún tipo de afinidad, lo harían inclinarse más hacia un voto orientado a Hugo Moyano, por poner un ejemplo, contra otro candidato. Esto pasa mucho incluso con los candidatos actuales. Uno vota, o lo que se ha dado mucho en las últimas elecciones es el anti, el voto anti, anti-K, anti-Macri, anti-derecha, anti-izquierda. Entonces, ¿coincide usted con Cristina Kirchner? No, pero lo que me está haciendo Macri me hace terminar votando a, al frente de todos, o al revés. Lo voté a Macri o lo voto a Macri porque no soporto estos 12 años, 4 años, 5 años o la gestión Kirchnerista. La preocupación de, por la inseguridad... Uh -huh. Suele correlacionarse con la edad de inimputabilidad. ¿Las encuestas de las consultoras se basan en supuestos para poder pensar las convergencias o apreciaciones que hacemos los ciudadanos? Es una buena, una buena pregunta. La pregunta, nosotros siempre surg, siempre tratamos de ver de dónde sale el tema. Porque la edad de inimputabilidad no es un reclamo que haya surgido desde la sociedad hacia los grandes cargos. Por lo general viene al revés, viene como búsqueda de respuesta por ahí. Estuvo desde... muy en boga con el padre de Axel en su exactamente, momento. Exactamente, ¿no? exactamente. Con el ingeniero Bloomberg. El falso ingeniero, el que al final terminó no siendo. Pero viene desde, desde, desde un reclamo que se baja. Por, a ver, por ejemplo, la idea de imputabilidad se vio mucho en los medios, lo tomaron algunos eh, diputados, senadores. Desde ahí surge en el tema de agenda o agenda setting, como suele llamarse si la inimputabilidad tiene algo que ver con la inseguridad o no y después se empieza a replicar en la sociedad se marca en la sociedad ese tema asociado a la inseguridad pero a la gente la preocupación si es en la inseguridad que es una de las principales preocupaciones hoy en día no pero cuando lo es no le importa tanto la idea de inimputabilidad le importa que no haya más inseguridad sin duda entonces si la respuesta va a ser con más policía, con más policía, con cámaras, con cámaras, con educación, con educación. La idea de inimputabilidad es un tema que se trabaja por ahí desde otros lados y se le baja a la sociedad como posible respuesta y termina siendo un reclamo de la sociedad, ¿por qué no? Pero no es algo que surja de la sociedad. Martín, cuando indagan este acuerdo o desacuerdo, la pregunta es directa o indirecta. Estoy pensando en el fallo 2 uh -huh. por 1. Sí, en, es directa. ¿Usted está de acuerdo con... El... ¿Con el fallo del 2 por 1? Es, es directa la, la pregunta porque en temas tan puntuales entendemos que la sociedad ya está involucrada y tiene una decisión en el momento. Si la persona dice, ¿de qué me estás hablando? Ya pasa a ser, no sabe, no contesta. La provincia de Córdoba, ¿Mm? indagada o estudiada antes del pasos eh, mostraba o incluía a la inflación y a la desocupación como principales factores de preocupación. ¿En qué otras provincias argentinas se vio o se estimó o se daba un escenario semejante? Mira, te voy a ir para atrás en el tiempo. Vamos. Desde 2015 hasta ahora, la inflación es el número uno de las preocupaciones de los argentinos. Nosotros hacemos una encuesta mensual, la replicamos en todo el país con las preocupaciones. Educación, salud, inseguridad, inflación, empleo, que también está relacionado con los problemas económicos. Y los primeros dos o tres siempre son factores relacionados a la economía. Inflación es el número uno cuando está en boga, por ejemplo, este año, el año pasado, el anterior, porque nunca dejó de existir. Y después viene el problema del empleo o problemas vinculados con la inflación. En muchas localidades del interior nos dicen, por ahí no llegan al concepto de inflación porque le decimos un 55% anual, pero le preocupan los precios. Que es lo mismo, no llegan a, a vivir con lo que antes podían vivir. Entonces. En Córdoba, en el resto del país, la inflación va a ser, o por lo menos hasta que se acabe este problema, la principal preocupación, salvo que pase algo muy grave, una provincia tomada por el narcotráfico, sin dudas en esa provincia o en esa localidad, el, la inseguridad o el problema con el narco va a ser algo más, es muy endémico de ese lugar. Pero los problemas económicos pasaron a, a liderar la, la lista de, de preocupaciones de los argentinos hace varios años ya. Hay provincias que son emblemáticas como... La que acabamos de referir, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires. ¿Qué diferencias encuentran ustedes en las encuestas en provincias tales como la de Córdoba y Buenos Aires? En cuanto a preocupaciones, ¿no? Preocupaciones por ahí habría que ir viendo después, quizás no las principales, porque uno hace, cuando hace cuestionarios hace seis o siete principales, y después va bajando, depende de las respuestas que recibe. Nosotros, en un cuestionario cerrado, la gente responde más base a esas seis. Pero por lo general, al hacer una encuesta presencial, lo que pasa es que la persona que es consultada se queda charlando con el encuestador. Nosotros que a veces vamos supervisando a los encuestadores, vemos que está hace 15 minutos adentro de una casa y entonces cada vez que pasó, nos quedamos charlando con la gente. Y muchas veces hacen referencia a, obviamente, temas puntuales de, de la localidad. En, en, en la ciudad de Buenos Aires, ahora, cuando, ahora no, pero cuando la noticia es eh, el aumento de las tarifas de los eh, parquímetros, por ejemplo, o de los estacionamientos. Son temas que se van reflejando después en los medios. En ese momento, por ahí, la preocupación es eso. Dice, la persona que ya no puede pagar el garaje, lo deja en la calle, ya no tiene un lugar más en la calle, empieza a tener como preocupación eso. En Córdoba puede ser otro tipo de problemas también vinculados. En Entre Ríos, temas de inundaciones. En Santa Fe también, a veces hay problemas de, de clima. Depende del lugar donde se, donde se haga la, el relevamiento. Las preocupaciones pueden cambiar, pero no... no son las principales porque las principales siempre son tomadas a nivel nacional salvo que haya una localidad o un lugar puntual en que todo ande bien y entonces se preocupa por algo que sería obviamente deseable que es no sé las luces de la calle que seguramente pasa también en enero de 2019 explicabas los motivos de los cacerolazos uh -huh. quisiera saber qué tipo de relación identificabas entre los arrepentidos y esa situación o hecho o manifestación es algo que después se vio en las elecciones de, de este año. 2017. No lo tengo tan identificado como vos, a ver. Pero, a ver, es, un, es una lectura que uno hace subjetiva, obviamente, después eh, se va viendo si, si trasluce o no. No fueron los casuelazos no se terminaron de multiplicar, obviamente, como fueron en el 2001. Pero en ese momento, cuando, cuando surgió ese tema, seguramente. Había cacerolazos todos los viernes, si no mal lo recuerdo, sí. en distintas esquinas de la ciudad de Buenos Aires y después se empezaban a replicar en algunas plazas principales de las principales provincias. ¿Qué pasaba en 2017? Macri recibió un apoyo muy grande en, a nivel electoral en todo el país. En 2019, un 2018 muy difícil a nivel económico, 2019 año electoral, con una oposición que empieza a mover sus fichas. El reclamo es al, al gobernante, uno no le puede reclamar a la oposición porque uno le reclama al que gobierna entonces empezaron a darse estos cacerolazos cada vez más eh, repetidos y autoconvocados había obviamente un seguimiento de los medios sobre todo de los que son opositores C5N estaba cubriendo cada cacerolazo en ese momento eh, y otros seguramente también y se veía una especie de, de repetición que se podía llegar a dar en algún movimiento más grande que después se apagó por qué porque el, el calendario seguía avanzando las elecciones llegaban y el reclamo no iba a ser re respuesta. Por ahí En ese momento, digo yo, era una búsqueda de esa gente arrepentida, que se, a la que se le sumaba la gente que nunca votaría a Mauricio Macri, pero pidiendo respuestas. Gente que en ese momento, por ahí, si hubiese tenido alguna respuesta a sus demandas, no hubiese volcado su voto hoy contra Mauricio Macri, porque en 2017 recibió un apoyo muy fuerte. La gente hace la comparación siempre de los, por ejemplo, los que votan al frente de todos, dicen si sacó un 40%, 49% en 2015 en el balotall, un 51%. Y perdió tanto por la situación que estamos viviendo. ¿Cómo puede ser que todavía esté cerca del 30%? Y esa es la gente que le dio el apoyo en 2017, es la gente que le pedía respuestas y que no las recibió. Y yo en ese momento intuí que era parte de la gente que se manifestaba en los cacerolazos de enero de 2019. La pantalla reproduce una afirmación que un medio te atribuyó. Uh -huh. Me interesa saber dos aspectos. ¿Qué es para vos la grieta? Y si tal caso o si tal cosa existe, ¿los profesionales de las consultoras asumen de qué lado de la grieta están o lo ocultan como árbitros de fútbol? Bueno, vamos a, a dividir por partes. En ese momento, que creo que ahora ha sido, bueno, ahí está en junio de 2019, eh, habían ganado muchos. Mucho... Si te parece, le doy lectura. Sí, como no. Los candidatos que ganaron en las provincias no pertenecen a ningún lado de la grieta. Uh -huh. Entendemos que esta elección obedece a la búsqueda de una menor confrontación, algo que, de todas maneras, puede no darse a la hora de la elección presidencial. En efecto, no se dio. Lo que en ese momento estaba ocurriendo era que las primeras elecciones provinciales, Río Negro, Neuquén y ahora se me escapan los cuales eran habían ganado movimientos, habían ganado movimientos locales el movimiento popular neuquino sí. entonces no ganaba el, el candidato de en ese momento el que se estaba armando como frente de todos no ganaba cambiemos ganaba los movimientos locales entonces qué significaba eso para un lado de la grieta si queréis vamos metiéndonos en la grieta era no quieren más el gobierno de cambiemos para el otro lado era no quieren tampoco al frente de todos y en ese momento lo que yo decía es aquí al frente de todo el kirchnerismo. A kirchnerismo exactamente y ese en ese momento yo que decía ojo esto es a nivel local a nivel nacional la grieta va a seguir jugando su papel de hecho lo siguió jugando sin duda pero lo que yo a lo que hacía de referencia era eso a eso que eran movimientos locales por ahí, en, en lugares que no tenían tanto peso electoral eh, capital federal Córdoba Mendoza y el Gran Buenos Aires se llevan el, casi el 35% de los votos, esos eran movimientos locales, que eran utilizados políticamente esos resultados. Eso, eso era lo que yo hacía referencia en ese, en ese mensaje o en esa declaración. Y la otra pregunta era si los consultores estamos y, o no estamos. Y, y si lo ocultan. Somos hinchas de fútbol. Lo ocultan. Somos hinchas de fútbol. Seguramente tenemos todos. O sea, a la hora del cuarto oscuro no es que votamos en blanco ni mucho menos. Eh, pero somos profesionales y trabajamos de esto, así que. Eh, a, a, públicamente lo ocultamos. <laughs> Vamos a pasar a otra placa. Eh, en una nota publicada en 2017, uh -huh. hiciste referencia al marketing político. Le doy lectura. Sí. El marketing político hace un efecto, la ilusión de la esperanza construida desde el discurso de que esto es necesario para un futuro mejor. Cala hondo en la sociedad. Además, hay un enfrentamiento con el pasado que le funciona muy bien. Este enfrentamiento con el pasado le funciona también muy bien a la fórmula Fernández Fernández. Si ya hemos pasado de los cuatro años, sí. Sí, sin dudas. Cuando yo hacía referencia. Bueno, acá está separada. El marketing político es marketing político. Tiene una causa y un efecto. Uno trabaja haciendo marketing político. Como todo marketing, lo que hace es generar, mostrar, productos, entre comillas que después la gente otra vez entre muchas comillas necesita eh, consumir la gente no es que obviamente va a consumir lo que alguno le tire arriba de la mesa porque alguno se lo diga todos tienen su visión su manera de analizar las cosas y sus realidades por supuesto pero lo que hace el marketing político es trabajar generando tantos candidatos que respondan a esas necesidades como necesidades que, los, que la sociedad de pronto vea reflejada en ese, en ese candidato como solución. Eh, ejemplos hay muchos, pero lo que decíamos en ese momento que era. hacía referencia a cambiemos, fue lo que le funcionó hasta cierto momento. Explicar. Hizo después abuso de. Y que en un momento la realidad. O sea, uno le puede. lo que decíamos antes, uno puede volcar su voto. Por anti-kirchnerista, a raíz, a raíz de una comunicación política muy efectiva, como fue la de Cambiemos en las elecciones. Mostrando todo lo que estaba mal, o generando también disgusto con los candidatos. 12 años también es un ciclo muy largo para un gobierno. Hizo, hizo eso, trabajó muy bien, ganó las elecciones. Sorpresa, porque ganó capital, ganó provincia, capital obviamente, pero provincia fue una sorpresa muy grande, y ganó nación. En un momento empezó a gestionar, y la gente. ¿Cuánto tiempo puede darle de apoyo a un gobierno que no le está solucionando prácticamente ninguna de sus demandas? Ni siquiera la de corrupción. Porque si sí, ganó también las elecciones fue por esta. Ahí está el marketing político. La corrupción de los, de los gobiernos anteriores, la, la corrupción K. ¿Cuántos K están presos? Hay presos. Pero por la tragedia de 11, las Arobaes, por algo muy puntual. Por ahí el que votó. Y sí, además no hay resolución judicial todavía, ¿no? Entonces. Y en un momento ya ni siquiera esa demanda estuvo satisfecha. 2017 otra vez la gente apoyó, en un, año que, en un año que económicamente el país no le fue tan mal, 2018 nuevamente crisis, y ahora a quién le voy a reclamar. Claro. Entonces lo puedo seguir votando, dice un elector, a un gobierno que se sigue peleando con el pasado mientras yo no llevo a fin de mes o cada vez me cuesta más mandar a mis hijos al colegio. ¿Es lo mismo encuestas que sondeo? Mm, no. Nosotros, lamentablemente, todo se reduce a algo económico. Cuando no hay muchos fondos o muchos recursos, se recurre al sondeo. Me llevas a, a que te formule o me das pie para que te formule otra pregunta. ¿Sí? ¿Son más costosas las encuestas que los sondeos? Sí. sí, sí, sin dudas. Hay muchos, muchas metodologías, pero en el sondeo uno hace preguntas muy puntuales, rápidas, pasa de tema a tema, por una cuestión de recursos también de tiempos. O sea, y las metodologías, a ver, tenemos Llamadas telefónicas con personas, o un operador que recibe el llamado, se le da la computadora a la tienda y empieza a mandar las preguntas, recontesta, tiene cierta afinidad, tiene mejor tasa de respuesta. La llamada por IBR, que es la que más se use, la que está cayendo más en desuso, que es la llamada telefónica a línea local de domicilio, eh, maquinita robot, pregunta uno, dos, tres, contesta. Y después la presencial, y hoy en día ya estamos implementando la que es online. O panel de cuesta hay, hay muchas modalidades. Esto está cambiando mucho porque ya el teléfono fijo está cayendo en desuso. La, la tasa de respuesta es bajísima: 7 de cada 1000, 17, 70. Cortan. ¿no? cortan. Cortan, cortan. Y, y, y la gente que atiende, 55 años para arriba. Con lo cual queda muy abajo la pirámide poblacional y hay que ir a buscar esos casos eh, que no, no se tienen. O sea, tiene identificado que el grupo etario. Que responde a, a las consultas de línea directa es de 55 años para arriba, sí, es sí, un dato. Sí, pero ampliamente mayoritario. Sí, sí, sí. Entonces, pero no nos sirve, no nos sirve para nosotros llegar a una respuesta a un número real. Lo que siempre se trata de hacer es: elegimos a nivel nacional ver la pirámide poblacional y que los resultados, además de que sean geográficamente proporcionales, es decir, tantos de la provincia de Buenos Aires a su proporción, tantos de capital a su proporción, Mendoza, Córdoba, principales ciudades, hasta un caso de Tierra del Fuego, dos o diez, los que sean, y que cada uno responda mínimamente a una pirámide poblacional equitativa a lo que sería el censo nacional. Después se le agregan parámetros, por ejemplo, nivel educativo, eh, nivel socioeconómico, pero ahí ya estamos hablando de una encuesta, en el sondeo lo que hace es es más ir a los bifes y a veces no trae respuestas tan concretas, pero sirve mucho como un sondeo. Está bien. Eh, opinión pública y encuestas son equivalentes, Martín, pero ¿me lo contestás por favor después del corte? ¿Cómo no? Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada cinco parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el Isel sabemos que estudiar da trabajo. Antes del corte, Martín, te preguntaba si opinión pública y encuestas son equivalentes. No, por ahí lo que ocurre mucho es que a través de una encuesta, los medios lo toman como opinión pública los resultados. Y es distorsivo. Nosotros hemos hecho encuestas, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires y en algunos medios ha salido publicada, ¿los argentinos opinan qué? En las encuestas que hacemos de difusión, que están todas en nuestra página web, Figura en la última hoja la metodología, sobre qué población se abarcó, cuántos casos. Y muchas veces pasa eso. Se hace Ciudad de Córdoba, Capital Federal, y en los medios sale, ¿los argentinos opinan qué? Esto suele ocurrir. ¿Los argentinos opinan qué? Es opinión pública. La encuesta es lo que nosotros publicamos. Son cosas distintas. Pero ocurre mucho que se toma como opinión pública, que en realidad los resultados se vuelcan como opinión pública a los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación tampoco generan encuestas propias. Entonces, tienen que tomar lo que hay. ¿Y qué vende más? El 60% de los porteños está en contra de tal cosa, o los argentinos están en contra de tal cosa, todos. Y bueno, en el medio les sirve, sirve para hacer noticia también, para marcar agenda, por muchos motivos. Ampliar un poco más lo que es el universo de, tomado como representación en nuestra encuesta y decir, ¿los argentinos opinan qué? Esa es la realidad. La verdad que no son sinónimos, pero los resultados de las encuestas muchas veces son tomados como la opinión pública. Eh, si bien tocamos el tema, me gustaría profundizarlo. Uh -huh. Digo tocamos, tocaste. Eh, me gustaría profundizarlo. Muchas veces las encuestas telefónicas no son bien recibidas. ¿Cuáles son las formas de encuestar? Mencionaste ante algunas. Uh -huh. ¿Y cuál es la que menos rechazo produce? A ver, la que menos rechazo produce es una que no te nombré. Mira. A ver. La coincidental, que es. Por eso quería profundizar. Muy bien, ¿viste? muy bien. Eh, nosotros, por ejemplo, vamos a Constitución, a Retiro. Y ahí mandamos 10 encuestadores, uno en cada terminal, donde sea, a encuestar a la gente que viene. Entonces ahí tomamos casos de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires, turistas, lo que pasen por ahí. Esa es la que menos rechazo. Causa también por la cantidad de gente que pasa. Entonces, nosotros sabemos que por ahí en dos horas tenemos 300 respuestas con 10 personas. Si nosotros vamos a ir casa por casa, depende en dónde, también tenemos muy, buen, muy buena aceptación. Nosotros trabajamos mucho en municipios del interior, donde los encuestadores suelen ser del municipio. Entonces, se conocen o tienen allegados. Entonces, nosotros decimos: en esta manzana necesitamos 10 casos y por lo general los conseguimos a los 15 intentos. Cuando no, no atienden es porque no está. En Capital Federal es mucho más difícil. Casa por casa, o no están, o no atienden, o te mandan a, a freír churros. Entonces, la que menos rechazo sentimos nosotros que causa es la coincidental, que es esta de ir a lugares que están colmados de gente y preguntarle a esas personas. Se pierde un poco, en ese sentido, el lugar. Pero se le pregunta dónde vive. Y a quien votó se le va buscando la representación para poder llegar a esa pirámide que te decía o a esa representación de la población que uno está buscando en la encuesta. Siempre volvemos al tema de los recursos. Si nosotros hoy tuviésemos, o si el cliente nos, nos da todos los recursos que tenemos, uno llama celulares. Entonces, tenemos una base de datos de 40 millones de celulares y tarde o temprano va a terminar teniendo casi todos los casos posibles. Es una encuesta mucho más cara que llamar por IBR o tener un panel de, de encuestas, un panel de respuestas que nosotros tenemos generado a lo largo de los años de, no sé, 30.000 personas, pero eso no es aleatorio. Este panel de 30.000 personas que nosotros tenemos están, entre comillas, tagueadas. O sea, sabemos que esta persona vive en Córdoba, que es mujer, que tiene más de 50 años y que tiene un nivel socioeconómico ABC1. Entonces buscamos las respuestas. En, esta, en este tipo de gente para obedecer ser siempre a esa representación. Hay, hoy en día usamos un sistema mixto, hacemos un poquito de todo, porque llamamos por teléfonos a las casas, hacemos eh, llamadas telefónicas con operadores y vamos a buscar esas coincidentales. También trabajamos con el panel. No siempre dan resultados como será comprobado en la última fase. Justamente eso eso te quería preguntar, saber si se mantiene el prestigio de las encuestas preelectorales. Uh -huh pese a que los resultados no siempre se condicen con la realidad, o es que se condicen y se los difunde mal. Vamos por partes, otra vez. El... Lo que tiene en este trabajo, digamos, es que, no me acuerdo dónde lo escuché, pero la sangre llega al río. Sí. En una encuesta de marketing, si nosotros decimos, eh, a la gente le gusta las zapatillas con una suela más blandita, es inchequeable, si el 60% le gusta y el 40% no. Pero nosotros hacemos una encuesta que después el resultado se ve, o sea, lo tenemos. La, la, la sangre llega al río, como se suele decir. Eh, hasta estas paso te decía, podés ver todos nuestros números, nunca tuvimos problemas. En las paso nos fue... ¿Tuvieron problemas? No nos dio como pensábamos. No en todos los distritos. ¿Qué le daba? ¿Lo que le daba a todo el mundo? ¿Cuatro o cinco puntos arriba sí, a Alberto? Sí, 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 sí. Nos daba bastante bien Alberto y nos daba Macri más arriba de lo que finalmente dio. Eh, pero hasta, hasta 20 días antes, peor. Teníamos una, un escenario de paridad. Pero después, por ejemplo, Capital Federal nos dio bien. Le erramos por menos de un dígito. O sea, hay que buscar el error. Hemos trabajado sobre, sobre eso. Nos juntamos varias consultoras que tuvimos los mismos problemas. Igual todas, porque la que más cerca estuvo fue a nueve puntos. Eh, algunas con otras modalidades. Hemos, hemos buscado las respuestas a eso. También es cierto que por ahí en este año hubo mucho voto vergonzante: que es gente que por ahí votó a Macri en 2015, que hoy no lo votó, en los las pasos, pero le da vergüenza decir que no lo votaba. Puede ocurrir. Es parte de las respuestas. Seguramente no hubo una causa que nos haya dado tan mal o nos haya dado mal la elección presidencial o el candidato las pasos. Pero bueno, por otro lado, lo que se hace siempre es. Nosotros hacemos seguimientos mensuales, que son los que se publican eh, en los medios de comunicación o que se mandan de difusión. Los partidos políticos nos piden más profundos, que esos van con los mismos números. Por lo menos en nuestro caso, nosotros no, no operamos, elegimos no operar. Pero hay encuestadoras que operan, pero que se les paga para que operen. Entonces, si ubican a, vamos a poner un ejemplo, a Roberto Lavalle en 25 puntos, están buscando que el elector sienta que su candidato, si pensaba que sea Roberto Labaña, por ejemplo, es un ejemplo ficticio, le vuelque su voto en Las Pasos. ¿Qué ocurre? Cuando llega el último día antes de Las Pasos, se difunden las reales. Eso me, me interesa. Eh, ¿El resultado de las encuestas uh -huh. insiste, eh, incide perdón, en las personas en términos de preferencia de un candidato? Es una buena pregunta. Mirá, nosotros antes de Las Pasos... si no hacemos este juego de ubicarlo en un 25% y después difundir a último momento las reales. Creo yo que no, no incide sobre el total, pero sí incide en una parte. Cuando nosotros hicimos una encuesta en julio o en junio, preguntamos, ¿qué tan seguro está usted de su voto? Y hay un 67% de personas que estaba seguras de su voto. No creo que, un, que una encuesta le cambie el voto a ese 67%. Pero hay un 33% que no estaba seguro, que por ahí. No quería más que vuelvan los K, o no quería los K, o no quería el kirchnerismo, y estaba disconforme con el gobierno de Macri. Y no se sentía representado por ninguna tercera fuerza. Darle a una tercera fuerza poder o intención de voto mayor a la que tiene, le puede volcar a esa persona a elegir esa, esa fuerza. Otra manera, bajarle mucho los votos a una de las dos principales fuerzas, hacen que la persona que estaba insegura, generalmente, no pasa siempre, Vuelque su voto a ganador. Cuando pasa, ahora va a pasar seguramente las elecciones presidenciales. Si hubiese estado parejo, no sé. Eh, sí, tres, cuatro sí, puntos. Muy parejo, los candidatos terceros, cuartos, quintos hubiesen perdido casi todos los votos, porque la gente va a volcar su voto a ganador. Ahora con tanta diferencia es difícil. Entonces puede llegar a volver a tener votos las terceras fuerzas. Porque ya el que por ahí va a votar a Macri y siente que no va a llegar ni, ni como sea y le va a dar un, un apoyo más a las terceras fuerzas que el día de mañana por ahí sean oposición de, del gobierno de, de Alberto Fernández. Entonces, inciden, no sobre todos, pero sí tienen un poder, sobre todo cómo se las utilice a nivel mediático y a nivel político, eh, las encuestas. Hablaste de errores, quiero retomar el tema. ¿Sí? ¿Qué tipo de errores pueden producirse en las encuestas y qué factores pueden producirlos? Eh, mmm... Cuando no son presenciales, nosotros otra vez vuelvo a esas metodologías. En las presenciales es en las que nos más confiamos, obviamente. Hacemos una encuesta presencial, es muy difícil. Te, bien, te, te mienten menos. Te mienten menos y aparte se pueden hacer muchas más preguntas. En, las, en, las, en las encuestas por IBR o por CATI, uno reduce las preguntas para poder optimizar el tiempo y los recursos nuevamente. En la encuesta presencial pueden ser dos hojas de cuestionario, que tranquilamente la persona, una es que ya te aceptó. Es difícil que... que que abandone la mitad de la encuesta. De la Pero sí puede pasar que la tercera pregunta te haga pin y corte el teléfono y te dejó por la mitad la la encuesta, tasa de mortalidad, como se le dice a, a, las, a esa gente que corta. Puede influir muchas veces que la persona que atiende puede jugar, dice, total, dice voy a votar a uno, voy a otro. No es lo mismo en la presencial. La presencial es más difícil que te mienta. Puede pasar que también. Eh, la persona no quiere reflejar su voto y lo que pasa mucho es que la gente responde pensando ya en lo que el entrevistador o el encuestador quiere que le respondan. Eso sea, pasa mucho en las encuestas que no son políticas. Por ejemplo, dice, la inseguridad le molesta y por ahí la persona dice, a mí nunca me pasó nada, pero la inseguridad es un problema a nivel general, sí, me molesta. Entonces, pasa muchas veces que eso, la gente ya responde el cuestionario. Pensando en la respuesta que el cuestionario tendría que tener y no por ahí en la opinión de la persona que es encuestada. Esos errores a nivel político se ven reflejados en menor medida. No pasó este, esta vez que sí hubo errores, sin dudas, en las encuestas, que son es lo que se están analizando. La verdad que nunca nos había pasado, a nosotros tenemos pocos años eh, de trayectoria, pero esto que pasó en las PASO. Sorprendió a todos, básicamente. Al ser encuestado a propósito de las PASO, algunas personas admitían que no votarían. ¿Esta es una tendencia que se consolida en nuestro país? Siempre que la política no le está dando satisfacción a la gente o a la sociedad. Eh... Quedaron dos millones de, de votos sí, sin sí. concurrir, ¿no? O mejor dicho, dos millones de personas que no concurrieron a votar. Sí, sí. Siempre que la, que la política no le da respuesta o no le da satisfacción, la gente se siente despolitizada, hasta incluso no queriendo ni siquiera votar a la oposición. En las PASO mucha gente no fue a votar, porque aparte se se comunicó mucho a través de los medios, sobre todo cuando no hay paso verdaderamente, que las pasos no sirven. No pasa esto en las municipalidades o en algunos distritos del interior, donde sí hay candidatos que disputan. Hay tres candidatos, ejemplo, el frente de todos va a quedar uno. Hay tres candidatos que va a quedar uno. Ahí sí cumplen efectivamente las pasos, su trabajo. Acá se dio doble, se dio por dos lados. Por un lado ya estaba todo sentenciado a nivel candidatos a presidente. Por otro lado eh, se comunicaba que las PASO entonces no servían y a la vez la gente ya estaba desmotivada de ir a votar porque por ahí estaban frustrados con los 12 años y estaban recontra frustrados con los 4 años que tenemos actualmente del gobierno. Entonces puede pasar. No creo que se consolide porque sigue siendo obligatorio y, y, y la tradición de votar en la Argentina por suerte es muy fuerte. Eh, va a ir a votar gente. el pasó a Macri también en su momento. Por eso ganó las elecciones. Martín, ¿cómo se determina que un encuestado es un indeciso? ¿Alcanza que diga que no sabe a quién votará o se trata de alguien que ya sabe que no concurrirá? No, el que sabe que no concurrirá es voto nulo, no afuera. válido, afuera. Lo que hacemos generalmente con los indecisos es dar dos resultados, uno con indecisos y uno proyectando los indecisos. ¿Qué se hace? El indeciso es el que responde no sé a quién voy a votar. Este es un porcentaje, 12%, por ejemplo. Los, los que nos contratan nos dicen, ¿pero a quién van a votar los indecisos? Entonces se le hacen preguntas a todos eh, para saber qué tendencia puede llegar a tener el indeciso en el cuarto oscuro. Porque en el cuarto oscuro, la gente vota. No llega el indeciso, al cuarto oscuro, y votan en blanco o voto no válido. Siempre terminan siendo muy bajos los índices de, de voto en blanco, voto no, no válido, nulo, lo que sea. Eh, salvo que haya algo muy puntual como ha pasado en su momento. Pero. Eh, se hacen preguntas de qué tan conforme está con la gestión actual. Usted, si tuviese que votar, votaría por la oposición o por el oficialismo. Si yo le doy entre estos, si hay, si hay candidatos, si tuviese que votar a uno. Así, se hacen preguntas de control que después, en cada caso particular, de nuestro, por lo menos lo que hacemos nosotros es decir: mira, esta persona está indecisa, pero dijo que no iba a votar de ninguna manera a los K. A Macri lo considera con una imagen regular, estoy dando ejemplos hipotéticos. Y eh, está a favor de la lucha contra la corrupción. Bueno, ponelo para Macri. Eso es lo que hacemos para proyectar indecisos. Claro. Después de, de concurrir a la, al Tedeum de la celebración de la Virgen de los Milagros en la provincia de Salta, el presidente tuvitió, sí se puede. Uh -huh. ¿Se puede? ¿Cómo lo ves? No. Proyectémonos un poco más al futuro. Yo creo que el resultado de las pasos fue contundente. Creo que es contundente. Creo que no, no. Creo que es irreversible. Si me preguntas hoy, no veo, no veo. Tiene que ocurrir algo muy, muy trágico, por decirlo de una manera, pero a, a nivel no de una tragedia, sino de un antes, algo que marque un antes y un después para que se dé vuelta una elección como la que pasó en este momento. Yo creo que Alberto Fernández, puede llegar a sumar poquitos votos, o sea, poquitos puntos. Hay algunos colegas tuyos que le asignan en las próximas elecciones o en las elecciones, en realidad, Alberto Fernández tres o cuatro puntos más. Claro, eso es lo que lo que creo que estamos ahí, estamos coincidiendo. Yo no creo que por el momento por lo que venimos midiendo todavía faltan. Ahora nosotros ahora fin de septiembre, principio de octubre ya empezamos a medir con más asiduidad y más a nivel nacional, sobre todo después de lo que pasó, estamos haciendo un trabajo más de campo. Eh, no creo que tampoco Mauricio Macri baje demasiado. Hoy en día se proyectan muchos que bajan 5 o 6 puntos. Sí veo por ahí que gente que le dio su apoyo a Macri, por cómo reaccionó ante los resultados, que fue dubitativo, que fue para un lado, fue para el otro, le retiró el apoyo para estas próximas elecciones. Por lo que charlamos. Esto sale de las encuestas presenciales o de algunas charlas personales que tenemos, o del Focus Group también. Gente que en el 2000, en Las Paso le dio su apoyo a Macri, pero que lo vio, o que no le gustó cómo reaccionó en la semana siguiente a Las Paso. ¿Significa que después no voten a Macri? Hoy te digo que sí, pero después en el Cuarto Oscuro se definen las cosas. Pero lo vieron un día enojado con los electores, al otro día conciliador, al otro día agresivo con el pasado, al otro día charlando con Alberto Fernández. No le gustó esa reacción de, del presidente y los terminó de definir para su no voto a Mauricio Macri en estas elecciones de octubre. Si bien el, panor el panorama nacional parece medianamente claro, uh -huh. eh, no están así en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Uh -huh. ¿Qué tienen medido? Hay quienes aseguran que este, Horacio Rodríguez Larreta iría a una segunda vuelta y hay otros que a raíz de estos acuerdos que ha ah, este, cerrado últimamente, lo ven como ganador en primera. ¿Qué están midiendo en ese ámbito o en esa jurisdicción? Bueno, primeramente a nosotros la encuesta para la capital federal nos dio muy bien, por suerte. Por eso, me dijiste, tuvieron ahí, ¿no?, un Sí, punto? sí, sí, nos no fue muy bien, hasta incluso proyectando... Mirá la... que te están mirando, ¿eh? Después vamos a ver qué nos pasa en octubre. Hasta incluso proyectando la diferencia que hubo de Matías Lamens con respecto a Alberto Fernández. Hasta, hasta en ese momento que hubo corte de vuelta, hasta, hasta en eso uh -huh. la embocamos no, Hasta eso nos dio. ¿No bien. nos llamó la reta ahora? No, no, nos llamó, estuvimos con él, pero no nos llamó. Eh, te decía, eh, yo no creo que pueda darse la vuelta a la elección. Lo mismo que pasa a nivel nacional. ¿Qué a, significa acá, eso que, que gane la Matías, Lamens, que, no, que Matías Lamens? Que gane Matías lames no lo creo. Y acá hay diferencias con los otros directores de la consultora. algunos nos parece muy efectiva este, esta cumbia que salió ahora de. De, de frente de todos, ¿qué tan efectiva puede ser? Y se verán las urnas. ¿Puede llegar a un balotaje? Para algunos sí, para otros no. No vemos, por el momento, por los resultados que estamos teniendo, que el ganador sea otro que eh, Horacio Rodríguez Larreta. No, ¿No me vas a anticipar ningún número? ¿Cuánto le está dando? Mm, no, no podría. O, hoy no, 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 me la juego, no me la juego. Está bien. Lo veré por ahí en, en un mes te, te hago un mensaje de, de WhatsApp si quieres, pero no públicamente. Eh, y pero en un mes ya habrá pasado el resultado? No, entonces antes, antes, una semana antes te doy los resultados. Bueno, dale. Si te parece. No, no, no veo. Yo, porque yo creo que personalmente que, que Horacio Rodríguez Larreta va a seguir en gestión, va a ser reelegido. Algunos por ahí consideran que va a haber un balotaje y otros en primera vuelta. Se habla de María Eugenia Vidal, ya no como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero sí con mucha posibilidad de seguir participando en la política. Uh -huh. ¿Cómo miden la imagen de María Eugenia Vidal? Bueno, no es casual que tanto Horacio Rodríguez Larreta como María Eugenia Vidal se hayan, luego de los resultados, se hayan separado de las primeras tapas o de las luces de los medios de. Eh, lo que fue la derrota en Las Pasos son políticos con proyección porque el día de mañana al frente de todos va a necesitar una oposición Mauricio Macri no puede ocultarse entonces pero entre comillas ocultarse no, ¿no? puede o no debe no, 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 debe. no, no puede no debe digamos sí. es el presidente pero María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez pueden no exponerse tanto Hablando mal, como suele armarse en el barrio, no quedarse tan pegados a esta derrota electoral, porque sí tienen intenciones políticas, proyección, seguramente. Horacio Rodríguez Larreta, con lo mismo que ocurrió con Macri, en algún momento pega el salto, o va a pegar el salto, va a ser candidato a, a, a presidente. Mario Eugenia Vidal puede volver tranquilamente a la provincia de Buenos Aires, o a ser candidato a presidente el día de mañana. Sin dudas, tienen una proyección política ellos, que Mauricio Macri hoy no puede sostener ni puede tener. Que pueda volver a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en unos años, quién lo sabe, ¿no? Pero eh, creo que por ese lado viene la, la postura tanto de María Eugenia Vidal como de Horacio Rodríguez Larreta la de no ser tan expuestos en esta derrota. Otros actores como Elisa Carrió ya están, entre comillas, jugados y son independientes, por decirlo de alguna manera, eh, van por su carril propio. La pregunta era: la imagen de María Eugenia Vidal, bien en el aspecto. Hablando siempre, no, no en mi opinión, sino lo que dicen las encuestas, ¿no? eh, el aspecto por ahí de la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico, el narcotráfico. Pero queda muy pegada a lo que fue la gestión nacional a nivel económico y a los problemas que, que tiene. También pasa que muchas veces eh, las intendencias juegan para un lado, juegan para el otro. Martín, hablamos hoy con el diario del lunes. Eh, con anterioridad las paso. ¿Habían de alguna manera comparado la imagen de María Eugenia Vidal, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta como candidatos a presidente? Y si lo hicieron, ¿qué les daba? Sí, lo hicimos. No, no recuerdo bien los números. Sé que eh, a grandes rasgos, María Eugenia Vidal estaba muy bien posicionada. De hecho, en su momento se hablaba del famoso plan B, plan B con B corta, cuando los números empezaban a darle mal a Mauricio Macri, creo que en marzo o en febrero. Eh, la utilización de María Eugenia Vidal como candidata a, a presidente de, de, este, de este ciclo. Se podía haber dado, como no. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta no estuvo en, en, el, no estuvo, digamos, en, 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 en esas posibilidades, <laughs> pero sí María Eugenia Vidal, porque en ese momento la imagen era muy buena, eh, digamos teniendo en cuenta los parámetros normales para un candidato. ¿no? Era buena. Sí, sí, yo creo que. Podría haberse sido como que no, es difícil también estar en esa mesa tan chica de negociaciones con un presidente que va por su primer mandato en un país que por lo general tiene muchos vericuetos, pero puede darse, darle segundas oportunidades a los presidentes, suele haber elecciones. Eh, bueno, en este caso no, no va a ser. Sé que la consultora de la que vos sos director está haciendo un trabajo de campo en algunos municipios de uh -huh. eh, la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no nos contás concretamente? qué es lo que están haciendo y en qué lugares están trabajando. ¿En qué lugares? No, pero sí te voy a decir qué. ¿Te parece? <laughs> no querés develar el cliente. Y no, la verdad Está que Está bien, no. me parece bien. Después esperemos que el cliente lo, nos, recom nos recomiende. Si lo lo acepto, lo acepto. Eh, estamos trabajando en localidades, en municipios muy chicos, entre comillas, ¿no? De entre 15.000 a 45.000, 50.000 habitantes. ¿Es más fácil encuestar en esos ámbitos? Sí, sí, mucho más fácil. Mucho más fácil. Es mucho más fácil hacer un estudio de, de situación. ¿Qué hacemos en la consultora generalmente es llegamos al municipio, obviamente llamados por la persona que nos está convocando, hacemos una encuesta presencial grande en toda la ciudad, y ahí medimos desde imagen de los principales candidatos, el ya sea al nuestro como los opositores, los posibles, los eventuales, evaluación de la gestión del actual intendente, cuáles son los problemas que la gente tiene asociado, mucho el índice de... De migración, hay muchas localidades del interior que la gente viaja a estudiar, o sea, los, los chicos viajan a estudiar a otros lugares y no vuelven. Eh, problemas puntuales de, de inseguridad, alumbrado. Hay, hay muchos casos que, bueno, como todo municipio tiene sus, sus, sus mil y un temas, pero hacemos un buen análisis con el base de esa encuesta, hacemos un diagnóstico y trazamos a nuestro candidato cuáles serían los puntos a atacar a nivel propuestas, cuáles son de las propuestas que por lo general los candidatos traen, que queremos mejor que se representen en la sociedad de ese lugar, porque a veces pasa que por ahí el candidato viene con un plan muy eh, integral y abarcativo y el vecino le está pidiendo que le falte en la calle o que le pongan una cloaca y no llega esa demanda que es real y es concreta, que es muy grande, a calar en esa, en esa persona que tiene una necesidad muy básica. Entonces lo que hacemos a través de ese diagnóstico es decirle, Está bien el plan general, si vos querés hacer una mega eh, infraestructura. Pero primero anda a estos barrios y fíjate la infraestructura pobre que tienen. Porque no va a haber tu acción, o sea, no va, tu propuesta no va a llegar a esa persona. Que hoy tiene problemas entre básicos y concretos. Que se le, le llueve la casa, que se le inunda y no puede ir al colegio, que no tiene cloacas. Entonces, vamos en base a eso y le trazamos una campaña, sobre todo los primeros tres meses después del momento que nos contratan para ver después a los tres meses un nuevo sondeo que también estamos trabajando en, en la comunicación política ya sea redes sociales eh, afiches propuestas salidas en los medios pauta publicitaria todo no sé si esto lo han medido porque es algo este, concreto puntual uh -huh. pero a vos te consta como aquellos que nos están viendo que muchos ven en la fórmula del frente de todos uh -huh. A Cristina, con una preponderancia sobre este Alberto Fernández. Eh, ¿El ciudadano común, el ciudadano a pie, ¿percibe lo mismo o es más un problema este, periodístico? Y es una buena pregunta, porque en realidad se divide en varias partes. Cuando Cristina hace el anuncio, sí. un sábado, muchos dijeron, se corre, pero lo va a manejar. Efectivamente, si lo está haciendo, no lo está haciendo públicamente. ¿Por qué? Porque nunca salió a comunicar políticamente más allá de su libro y de las presentaciones de su libro. Y Alberto Fernández sí, está exponiéndose, está trabajando, es un candidato firme, se está manejando políticamente. Entonces, ¿lo está manejando Alberto públicamente? No creo, no se ve. Se ve a Alberto con una libertad política de, hacer, de ser quien manda o quien va a ser quien presida. Pero el caudal de votos, ¿quién lo trajo al frente de todos? yo creo que sin dudas Cristina Fernández de Kirchner Alberto Fernández en su primer spot que decía tal vez no me conozcas puede haber sido un error o no nosotros en su momento lo evaluamos como un error salir con un spot tan básico para un candidato que está jugando a la presidencia claro. pero su primer spot decía tal vez no me conozcas entonces y esos votos de dónde vienen vienen de Cristina Fernández de Kirchner entonces el electorado quién va a votar por un lado vota a Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta pero la intención también es traer los votos de aquellos que no votarían a los K, por más que sea vicepresidente, pero que seguramente no van a votar a Macri porque se ven muy defraudados. Entonces, en esa tensión, sin dudas, después, cuando llegue el momento de gobernar, se verá quién manda o no. Pero por cómo están dadas las cosas, se lo ve, la verdad, que trabaja a Alberto Fernández como el verdadero candidato a presidente y una Cristina candidata a, vice, a vicepresidente. Para cerrar, Martín, ¿qué pregunta no le harías nunca a un encuestado? ¿Por ahí es una o son varias? No sé. No, no, yo... <laughs> yo pregun le preguntaría todo, sí sí sí, de hecho una pregunta que a veces ponemos en las encuestas, en las encuestas pero jocosamente es, ¿me mentiste en esta encuesta? En algún momento, sí, no. Y le responden? Sí, sí sí, a veces sí, a veces no, sí sí, pero digamos no no cambia porque en realidad el resultado es lo que dijeron, pero muchas veces pasa que las preguntas secundarias, las que por ahí el encuestado responde, sinceramente, nos dan tendencias a demostrar por qué la primera no estaba bien, en esa me mintió. Pero bueno, se hace mucho en la ¿Aparece presencial. ¿Aparece ahí el voto vergonzante? Aparece el voto vergonzante, pero pasa en la presencial. En una encuesta telefónica es muy difícil, porque la persona juega. Juega con los botones. Entonces, pasa que dicen: No, sí, yo voto en, 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 a nivel nacional, al frente de todos, y en la provincia de Vidal. Y después por ahí no pasa tanto, porque las boletas son enormes, porque dicen que van a cortar y no cortan, el corte de boletas. Por lo general, en una encuesta telefónica es un corte de boleta muy grande y después en la Real nunca hay tanto corte de boleta como figuran en las encuestas telefónicas. Porque no es lo mismo decir uno, tres, que después seguir encontrarte y tener que cortar el presidente, el de provincia, dejarlo como está, el intendente, cortar por otro y después el consejero ¿Sabe, escolar, cambiarlo. Te, te, te dije que era la última, pero como la encuesta, te mentí. Está muy bien. ¿Sabe el electorado argentino cortar boletas? ¿Efectuar el corte de boleta? Porque sí. se habló mucho también y después en los hechos esto no se vio. No, yo creo que sabe, pero también en el momento del cuarto oscuro... Le resulta pr impráctico. Priman pr prima otras cosas. Es, es impráctico por momentos, a veces los cuartos oscuros no son las aulas que nosotros estamos acostumbrados a poner en Capital Federal, son unos... Sí. Unos cubículos en los que se escucha a la persona cortando boleta. Hay boletas que vienen troqueladas, otras que tenés que llevar tu tijera, tu regla. Pero yo lo que sabe, porque a nivel municipal, volviendo a nuestro trabajo puntual, eh, muchas veces las campañas electorales se hacen con la técnica del corte de boleta. Martín, gracias. Espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo, Juan Carlos. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.